Rey de la bondad. Por tu gran pureza te escogió el Señor para que dieras un cuerpo sin mal. Nos inclinamos en homenaje y adoración hacia la Madre de Dios, Reina de los cielos, Estrella del mar, Guardiana de la humanidad. Te saludamos a ti y a tus huestes angélicas, derramando belleza y bendición entre los hombres y la naturaleza. Que podamos servirte a nuestros hermanos, los hombres. Oh Santa Señora, Madre del mundo, Reina de amor y compasión, de todo corazón colocamos nuestro amor y devoción a tus pies y nos ofrecemos como canales de tu maravillosa ternura, como agentes de tu perpetuo socorro. Te rogamos nos utilices en tu santa obra para que podamos crecer a tu semejanza, nuestra Madre gloriosa. Oh Santa Madre, Reina de nuestros corazones, dedicamos nuestras vidas a tu servicio. Ave María, gracia plena. Ángeles del cielo rondan sin cesar, cerca de la Madre del Niño sin par. Tú también le adoras, Dios y hombre, timbre de tu presa. Amén. Thank you.
y del Espíritu Santo. Amén. Señor, me purifique para que pueda celebrar dignamente su servicio. Con el poder del Señor, expulso toda maldad de este su santo altar y santuario y de esta casa donde le adoramos. Y ruego a nuestro Padre Celestial que envíe su santo ángel a construir para nosotros un templo espiritual, por cuyo medio su fuerza y bendición puedan derramarse sobre sus fieles. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, coloquemos el fundamento de nuestro templo. Cristo es nuestro fundamento y nuestra principal piedra angular. Nosotros no somos extranjeros ni desconocidos, sino conciudadanos de los santos y domésticos de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y el mismo Jesucristo es nuestra principal piedra angular, en quien todo el edificio armado crece para ser un templo santo en el Señor, en quien somos también juntamente edificados para ser una morada de Dios por el Espíritu. A menos que el Señor construya la casa, el trabajo de los constructores es perdido. Los fundamentos de Dios están seguros y tienen este sello: que todo aquel que invoque el nombre de Cristo se aleje de iniquidad. Cristo es nuestro fundamento y nuestra principal piedra angular. Oh Señor, tú creaste al hombre inmortal y le hiciste a la imagen de tu propia eternidad. No obstante, con frecuencia olvidamos la gloria de nuestro patrimonio y nos apartamos del sendero que conduce a la justicia. Pero tú, oh Señor, nos hiciste para ti y nuestros corazones están siempre inquietos hasta que hallan su descanso en ti. Mira con los ojos de tu amor nuestras múltiples imperfecciones y perdona todas nuestras faltas, para que podamos llenarnos del resplandor de la luz eterna y convertirnos en el inmaculado espejo de tu poder y en la imagen de tu bondad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, os bendice, preserva y santifica. El Señor en su amable compasión os mira y favorece. El Señor os absuelve de todos vuestros pecados y os concede la gracia y el consuelo del Espíritu Santo. Amén. Con alabanza y oración será construido nuestro templo. A Dios solo sea la gloria.
El Señor sea con vosotros y con tu espíritu. Bendita sea la Trinidad Santa, la indivisa unidad, eterna, inmortal, invisible, a quien sea honor y gloria por siempre jamás. Amén. Oh Señor nuestro Dios, cuán excelente es tu nombre en todo el mundo. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendita sea la Trinidad Santa, la indivisa unidad, eterna, inmortal, invisible, a quien sea honor y gloria por siempre jamás. Amén. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria sea a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos, te glorificamos, te damos gracias por tu gran gloria. Oh Señor Dios, Rey de los cielos, Dios el Padre Todopoderoso, oh Señor Cristo, monógeno del Padre, oh Señor Dios, Luz inmanente, Hijo del Padre, cuya sabiduría poderosa y dulcemente ordena todas las cosas. Difunde tu amor, tú cuya fuerza mantiene y sostiene la creación entera. Recibe nuestra plegaria, tú cuya belleza rutila a través del universo. Revela tu gloria, porque tú solo eres santo, tú solo eres Señor, tú solo, Cristo, con el Espíritu Santo, eres altísimo en la gloria de Dios el Padre. Amén. El Señor sea con vosotros. Oremos. Oh Espíritu de perfectísima pureza, ante cuya luz un ángel vela su rostro, nosotros, tus humildes servidores, deseamos con toda seriedad guardar nuestros corazones sin mácula del mundo. Y para alcanzar esta pureza, pedimos a ti fuerza, quien con el Padre y el Hijo vives y reinas, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Te alabamos, oh Señor, por el ejemplo y ayuda que nos ha dado tu santo mártir San Albán, el patrono de nuestra iglesia por todo el mundo, y te rogamos que bajo su protección tu iglesia pueda servirte continuamente en todas las buenas obras. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oh Señor Cristo, quien por su maravillosa humildad y pureza has exaltado a la Santa Señora María entre las huestes celestiales, concede que nosotros, tu pueblo, podamos seguir aquel su más noble ejemplo, para que podamos al final ser hallados dignos de servirte, así como lo hacen tus santos ángeles. Tú, quien vives y reinas en gloria por siempre jamás. Amén. Omnipotente y sempiterno Dios, con todos nuestros corazones te alabamos por la gran gloria de tu santísimo arcángel Miguel y todos tus santos ángeles. Te damos gracias por su maravillosa sabiduría, su fortaleza suprema, su radiante belleza.
Y así como su poder irresistible es usado siempre y por completo en tu servicio, así nosotros, siguiendo con celo su resplandeciente ejemplo, podamos dedicarnos completamente a la ayuda de nuestros hermanos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, quien eres la fortaleza de todos los que ponen su confianza en ti, sin quien nada es fuerte ni santo, encomendamos a tu paternal bondad a los que sufren de enfermedad en medio de nosotros, y oramos para que fortalezcas y bendigas a todos los que los atienden y ayudan. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Enséñanos, oh Señor, a ver tu vida en todos los hombres y en todos los pueblos de esta tu tierra, y guía a las naciones a la comprensión de tus leyes, para que la paz y la buena voluntad reinen sobre la tierra. Por Cristo nuestro Señor. Amén. La porción de la Escritura escogida para servir de epístola está tomada del capítulo segundo de la Epístola de San Juan, comenzando por el versículo 15. No améis al mundo, ni lo que hay en el mundo, pues todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus concupiscencias pasan, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanezca en vosotros lo que habéis oído desde el principio, pues esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, como Él es puro. Aquí termina la epístola. Gracias a Dios. El Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es vida. Tres dan testimonio en el cielo: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres son uno. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y dijo Dios: sea la luz, y la luz fue. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu es vida porque es justicia, y cuantos el Espíritu de Dios conduce son hijos de Dios. El Señor es ese Espíritu, y el que está en el Espíritu, porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Purifica mi corazón y mis labios, oh Dios, quien por mano de tu serafín purificaste los labios del profeta Isaías con un carbón ardiente de tu altar, y en tu amorosa compasión así purifícame, para que pueda dignamente proclamar tu santo evangelio. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté en mi corazón y en mis labios, para que por mi corazón brille el amor de Dios, y por mis labios su poder se manifieste. Amén.
El Señor sea con vosotros. Y con tu espíritu. El Santo Evangelio está tomado del capítulo 17 según San Juan, comenzando por el versículo 11. Gloria a ti, oh Señor. Y dijo Jesús: Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. No ruego solo por estos, sino también por aquellos por medio de su palabra, que por medio de su palabra creerán en mí. Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno. Y al mundo conozca que tú les has amado y que yo les he amado a ellos como tú me has amado a mí. Padre, quiero que donde yo esté, también conmigo los que tú me has dado. Yo les he dado a conocer tu nombre para que el amor con que tú me has amado esté con ellos y yo en ellos. Alabanza a ti, oh Cristo. Llegamos al séptimo domingo después de la Trinidad y después de haber estado en los primeros 6 domingos junto con el domingo de la Trinidad, tratando de concebir toda una serie de aspectos de Dios o con más propiedad de lo divino, llegamos a este séptimo después de la Trinidad como un día de devoción especial a esa función de la Santísima Trinidad que le llamamos Espíritu Santo. Siempre se ha insistido que son tres personas y un solo Dios viviente y verdadero. La expresión divina nada más que puede ser la unidad. Todo procede, está enraizado, se manifiesta y permanece en la unidad, pero su manifestación abarca múltiples aspectos aparentemente diferenciados que empiezan por esta Santísima Trinidad y se van difundiendo en miles de millones, billones, trillones, cuatrillones de expresiones de esa misma vida. Y los que quedamos encerrados en cuerpos como este, perdemos la noción misma, pero sobre todo la conciencia de la unidad. Y este séptimo es el primero de los dedicados al Espíritu Santo. Hay otros dos
El último es para cerrar el año eclesiástico, el domingo antes de Adviento, y están dedicados al Espíritu Santo, pero con estas funciones. Funciones que lo hacen aparecer también como de múltiples aspectos, como uno de los proteos esos universales que pueden manifestarse hasta el infinito en apariencias diferentes, pero que siguen teniendo la esencia de toda la unidad, que es indivisible. Y lo tenemos en este fragmento del Evangelio que nosotros acabamos de escuchar de San Juan, el Evangelio más profundo, el Evangelio que resume gran parte de la sabiduría de los seguidores de Cristo, de aquellos que de verdad comprendieron cómo Él los había amado y cómo ellos eran uno como Él con el Padre, ellos con Él y por ende con el Padre. La conciencia de la unidad es lo que perdemos, pero la unidad no se pierde. Y por ello es importante que fragmentos de las Escrituras nosotros las meditemos. No basta con leerlas, no basta con tomar sus enunciados en el corazón. Tenemos que realizarlo en la plenitud de la conciencia. Y como decía la epístola, no perteneciendo al mundo, no perteneciendo a lo que en la manifestación aparece como dividido, como partido, como separado, sino teniendo tratando de recuperar la conciencia, tratando de adquirir esta conciencia de unidad de donde todos procedemos. Y en el nivel del espíritu todos lo realizamos, pero en el nivel de nuestros cuerpos se pierde. Y nos hacemos enemigos, nos hacemos odiosos a otros, nosotros llegamos a odiar. Todos esos errores son los que tienen la crisis actual que la humanidad conlleva. Para eso vino nuestro Señor, como una expresión de esa divinidad, de esa unión, no solo con el Padre, con el Espíritu Santo, y que Él logró sentir y expresar en su vida hacia todos los que le rodeaban, hacia toda la humanidad, por poco evolucionada o espiritualizada que esté, porque eso es en el cuerpo, eso es en lo transitorio, eso es en lo mortal, pero no en lo eterno, no en Dios mismo, no en la divinidad misma, que como decía al principio es mejor decirlo, porque Dios no es un ser, es la esencia de todos los seres, es la unidad de donde todo se manifiesta en estas funciones, de las cuales especialmente la humanidad, a través de este estado específico de individualidad, cada ser humano distinto, del uso de la mente que nunca puede ser igual a la de otro, a la de otra mente, pero que todas son distintas vibraciones en distintos tonos de la misma nota única de unidad, que se expresa entonces, aún en cuerpos separados, como el amor. El amor no es nada más que la búsqueda del retorno a la unidad consciente, a la unidad verdaderamente realizada. Y es por ello que nosotros tenemos que purificarnos. La condición nos la da la misma, el fragmento que leímos al final de la epístola. Porque Él es puro, o más bien, porque ello, de donde surge todo espíritu, toda mente, todo cuerpo, es la pureza extrema, la pureza en su grado total, porque todo en lo eterno es total. En nosotros, los vehículos, los cuerpos, la mente que divide, va rompiendo el sentido ese no solo de unidad, sino de pureza que esa unidad conlleva.
la esencia de esa pureza está en el misterio, por ejemplo, de la comunión, de la transustanciación. Muchos de ustedes que no han podido participar de comunión en todo este periodo lo extrañan y quisieran de todas maneras comulgar, pues pueden hacerlo. Si trascienden el velo terrenal, si se purifican para que lo puedan recibir en el centro del ser de ustedes, en su verdadera conciencia, la misma hostia, antes de ser consagrada, es nada más que una expresión de un vegetal que llamamos el trigo y que se procesa como harina para hacer el pan. Es pan ácimo, el símbolo de no llevar levadura es adicional y no podemos entrar en ello, sería muy largo, pero es algo adicional. Pero cuando un oficiante de la línea católica cristiana, que es la que continúa esa tradición, o de las líneas católicas cristianas, es decir, las distintas instituciones que tratan de mantener ese mandato original atribuido a la última cena de nuestro Señor, pero que viene desde lo eterno, desde todas las edades, es un símbolo que también hay que trascender. Nosotros pronunciamos una serie de palabras los oficiantes, y eso es lo que se conoce en teología y en la tradición de enseñanzas de la Iglesia como transubstanciación. Trans es ir más allá de esa sustancia, más allá de esa materia, va directo a la vida. Y por eso se nos explica que una vez transustanciado esa hostia, aunque la fraccionemos en pequeños pedazos, aún el más chiquito, aún casi un polvo invisible, sigue siendo plenamente la expresión total del aspecto de la segunda persona de la Trinidad. Es el amor crístico que lo abarca todo y que no solo está en la hostia transustanciada, sino que está en el corazón de cada ser. Si ustedes se elevan al ser verdadero divino que está en el centro de ustedes, ustedes entran en comunión con Él. Si ustedes se mantienen en la pureza de pensamiento, sentimiento, acción, ustedes están constantemente en comunión con Él. No tienen que esperar a nada de velo material. Regocíjense en el Señor a través de la pureza, a través de la mente consagrada al bien, a través de la acción siempre amorosa, y ustedes permanecerán por siempre en la comunión total con nuestro Señor Jesucristo. Y ahora Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, tres personas en un solo Dios, tribútese todo honor, potestad, majestad, poder y dominio, ahora y por siempre jamás. Amén. Continuamos con el acto de fe. Creemos que Dios es amor y poder y verdad y luz, que una justicia perfecta gobierna al mundo, que todos sus hijos algún día alcanzarán sus pies, por muy lejos que se extravíen. Confesamos la paternidad de Dios y la fraternidad del hombre. Sabemos que le servimos a Él mejor cuanto mejor servimos a nuestro hermano el hombre. Así su bendición descansará sobre nosotros, y paz por siempre. Amén. El Señor sea con vosotros y con tu espíritu.
Te adoramos, oh Dios, quien eres la fuente de toda vida y bondad. Y con corazones fieles y agradecidos, te ofrecemos esta prenda de tus maravillosos, de tus propios vivificantes dones que nos concediste. Tú, que eres el dador de todo. Ahora mezclamos agua con este vino, rogando que Dios, Señor, que podamos orar por siempre en Cristo y Él en nosotros. Te ofrecemos este cáliz, oh Señor, con regocijo y alegría, que la adoración por nosotros ofrecida ascienda ante tu divina majestad, como un sacrificio puro y aceptable ante tu vista. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Así aparezca nuestra plegaria ante tu vista, que tus santos ángeles circunden a tus fieles y exhalen sobre ellos el espíritu de tu bendición, que el Señor encienda dentro de nosotros el fuego de su amor y la llama de sempiterna caridad.
el principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hemos construido un templo para la distribución del poder de Cristo. Ahora preparemos un canal para su recepción. Con este fin, rogad para que mi sacrificio y el vuestro sea aceptable a Dios el Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba el sacrificio de mis manos y en su servicio santifique nuestras vidas. Te presentamos, oh Señor, estas tus criaturas de pan y de vino, ligándolas espiritualmente con nosotros y rogándote recibir a través de ellas nuestro sacrificio de alabanza y acción de gracias, pues aquí te nos ofrecemos y presentamos nosotros mismos nuestras almas y cuerpos en santo y continuo sacrificio. Que nuestra fuerza asuste en tu servicio y nuestro amor se derrame sobre tu grey, tú quien vives por siempre. Amén. El Señor sea con vosotros y con tu espíritu. Elevad vuestros corazones, los elevamos al Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es digno y justo que así sea. Es verdaderamente digno, justo y de nuestro deber imperioso darte gracias en todo tiempo y lugar, oh Señor, Santo Padre, omnipotente y eterno Dios. Por tanto, con ángeles y arcángeles, con tronos, dominaciones, principados, virtudes, potestades, con querubines y serafines, y con todas las huestes celestiales, ensalzamos y magnificamos tu glorioso nombre, eternamente alabándote y diciendo: Santo, 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 Señor o Dios de las huestes celestiales, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Gloria sea a ti, oh tú el Altísimo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Oh Señor, estas nuestras oraciones han servido como pruebas y canales de nuestro amor y devoción hacia ti. Pero ahora rompemos el enlace con nosotros y con todas las cosas inferiores y te rogamos purificarlas y santificarlas como canales terrenos de tu maravilloso poder. Queremos ofrecer este santo sacrificio especialmente por tu santa católica iglesia, por el presidente de los Estados Unidos y todos los que tienen autoridad bajo él, William, nuestro arzobispo primado, y por todos nuestros obispos, clero y fieles, por aquellos aquí presentes y por todos quienes en esta vida transitoria están en necesidad, tribulación, tristeza, enfermedad o cualquiera otra aflicción, especialmente por Martínez, León Cordero, Cuna. Por aquellos y por aquellos que están próximos a entrar en esta vida terrena a través del portal del nacimiento, y asimismo por sus futuras madres, especialmente igualmente lo ofrecemos por todos aquellos tus hijos que se han sido libertados del peso de la carne, especialmente por
Que libres de las faenas y cuidados terrenales, puedan gozar de la felicidad de tu presencia, alabándote sin cesar con palabras y obras. Oh Dios sempiterno, viviente y verdadero. Por tanto, oh Señor Santo, Padre omnipotente, te rogamos que mires y aceptes estas ofrendas como un canal, y con tu Santo Espíritu y Verbo las bendigas, apruebes y ratifiques, a fin de que puedan convertirse para nosotros en el preciosísimo cuerpo y sangre de tu Hijo, quien la víspera de su pasión tomó el pan en sus santas y venerables manos y con sus ojos elevados al cielo, a ti Dios, su Padre omnipotente, dándote gracias, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, pues este es mi cuerpo. De la misma manera, después de haber cenado, tomando también este noble cáliz en sus santas y venerables manos, dándote otra vez gracias, lo bendijo, lo dio a sus discípulos diciendo: tomad, bebed todos de él, pues esta es mi sangre. Cuantas veces hiciereis esto, lo haréis en memoria mía. Esplendor oculto, nuestra alma reverencia, que el santo sacramento te dignas visitar. Señor, bajo este velo terrestre te adoramos, y tu presencia augusta queremos saludar. Venid fieles todos, a Belén marchemos, triunfantes, gozosos, con fiel devoción. Venid y contemplemos al Rey de los Ángeles, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Loor al que reina en su altar glorioso, proclamen los ángeles su gran potestad. Verbo del Padre, fulgor infinito, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Amén. Por tanto, oh Señor y Padre celestial, nosotros tus humildes servidores,
te ofrecemos este, el más precioso don que nos concediste, en prueba de nuestro amor y de la devoción perfecta y sacrificio de nuestras mentes y corazones a ti. Y te rogamos que ordenes a tu santo ángel que lleve nuestra oración a tu altar en las alturas, para que allí sea ofrecida por quien, como eterno sumo sacerdote, se ofrece el mismo como el eterno sacrificio. Y te rogamos por tu servidor, quien oficia en este altar, para que, celebrando dignamente los misterios del santísimo cuerpo y sangre de tu Hijo, pueda llenarse con tu grandioso poder y bendición. Asimismo, te rogamos santificar a tus fieles aquí presentes con estos tus celestiales dones, y por medio de estos misterios los consagres, vivifiques y bendigas, para que tanto en sus corazones como en sus vidas puedan mostrar tu alabanza y glorificar tu santo nombre. Todas estas cosas te pedimos, oh Padre, en nombre y por mediación de tu benditísimo Hijo, pues reconocemos y confesamos con nuestros corazones y labios que por Él todas las cosas fueron hechas. Sí, todas las cosas en el cielo y en la tierra. Con Él, como vida inmanente, todas las cosas existen. Y en Él, como gloria trascendente, todas las cosas viven, se mueven y tienen su ser. A quien contigo, oh Padre poderoso, en la unidad del Espíritu Santo, se tribute todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Instruidos por las palabras de las Sagradas Escrituras y siguiendo la tradición de la Santa Iglesia de antiguo, nosotros ahora decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como es en los cielos. Danos este día nuestro diario pan, y perdónanos nuestras deudas, así como perdonamos a nuestros deudores. Y no nos lleves a tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por siempre jamás. Amén. Aquí te ofrecemos, oh Señor, altísima alabanza y cordial gratitud por la maravillosa gracia y virtud declaradas en la Santa Señora María, nuestra Madre Celestial, y en todos tus santos gloriosos, desde el principio del mundo, quienes han sido los vasos escogidos de tu gracia y una luz refulgente para muchas generaciones. Y nos unimos con ellos en adoración ante tu gran trono blanco, de donde fluye todo amor y luz y bendición por todos los mundos que existen. Oh Hijo de Dios, quien te muestras hoy en mil altares, y sin embargo eres uno e indivisible, en prueba de tu gran sacrificio, partimos este tu cuerpo, rogando que por esta acción ordenada de antiguo, tu poder, tu paz y tu bendición, que ahora nos das en este santísimo sacramento, pueda difundirse sobre tu mundo, y que como tú, Señor Cristo, fuiste reconocido por tus discípulos al partir el pan, así tus muchos hijos puedan reconocerse uno contigo, como tú eres uno con el Padre. Amén. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Con tu espíritu. Oh tú, quien en este adorable sacramento nos has dejado viviente memoria y prenda de tu maravilloso amor al género humano, y por este medio nos pones benignamente en admirable y mística comunión contigo, concédenos la recepción de los sagrados misterios de tu cuerpo y sangre, de modo que nuestras almas se alcen a la inmensidad de tu amor, y que llenen de un alto propósito podamos recordar siempre tu presencia inmanente,
y exhalemos la fragancia de una santa vida. Amén. A ti, oh ser perfecto, Señor y amador de los hombres, encomendamos nuestra vida y esperanza, que tú eres el pan celestial, la vida del mundo entero, que haya en todo lugar y soporte todas las cosas, tesoro de saber de bondad y fuente de infinita. Cuerpo de Cristo, nuestro Señor, de la vida de la mujer.
con el velo de cosas terrenales, nos hemos puesto ahora en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Pronto le contemplaremos con el rostro descubierto y regocijándonos en su gloria seremos hechos a su semejanza. Entonces sus verdaderos discípulos serán llevados por él con grande alborozo ante la presencia de la gloria de su Padre. Amén. Bendición y gloria y sabiduría y gracia y honor y poder y fuerza sean en nuestro Dios por siempre jamás. Amén. Oremos. Nosotros, quienes hemos sido refrescados con tus celestiales dones, te rogamos, oh Señor, que tu gracia quede tan grabada en nuestros corazones que pueda manifestarse continuamente en nuestras vidas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor sea con vosotros y con tu espíritu. Ite missa est, Deo gracias. La paz de Dios, que trasciende toda comprensión, guarde vuestros corazones y mentes en el conocimiento y en el amor de Dios y de su Hijo Cristo, nuestro Señor. Que la bendición de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea entre vosotros y permanezca con vosotros siempre. Amén. Que los santos seres, cuyos discípulos aspiráis a ser, os muestren la luz que buscáis y os den la fuerte ayuda de su compasión y sabiduría. Hay una paz que sobrepasa el entendimiento. Mora en el corazón de aquellos que viven en lo eterno. Hay un poder que renueva todas las cosas. Vive y actúa en aquellos que reconocen la unidad del ser. Que esa paz descienda sobre vosotros, que ese poder os eleve, hasta que os encontréis donde se invoca al Iniciador único, hasta que veáis resplandecer su estrella. Amén.